tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Los saluda con mucho gusto Juan Díaz. Nos encontramos completamente en vivo hoy viernes 3 de abril del 2020. Vámonos de lleno con la información. Los ayuntamientos y la Secretaría del Trabajo Jalisco supervisarán que las empresas con actividades no esenciales dejen ya de funcionar hasta el próximo 30 de abril, en cumplimiento al decreto federal para contener la pandemia del coronavirus. Por la noche ya se cuenta con presencia de policías, bomberos y personal de inspección y vigilancia. El secretario del Trabajo, Marco Valerio Pérez, explicó que aunque no es la intención, las empresas que incumplan serán apercibidas, multadas e incluso podrían aplicarse castigos penales a sus propietarios. Y mire, las compras de pánico regresaron. Esta vez se trata de la supuesta ley seca en el estado, misma que el gobernador Enrique Alfaro desmintió, esto al afirmar que las tiendas de autoservicios, abarrotes y venta de alimentos podrían seguir comercializando bebidas alcohólicas, solo si cuentan con autorización. Luego de que en redes sociales circulara el rumor de que cesaría la venta de alcohol, el gobierno del estado informó que hasta ahora no se han contemplado aplicar la llamada ley seca en la entidad. Esto como parte de las medidas por la emergencia sanitaria por COVID-19. Enrique Alfaro detalló en una rueda de prensa matutina que vigilarán a todos los comercios que se dedican a vender productos no esenciales con el fin de que estén cerrados a todo el público, como el cumplimiento de la alerta sanitaria decretada a nivel nacional. Aquellos que no vendan productos de primera necesidad deberán de parar todas sus operaciones, vinaterías, bares, cantinas y otros centros de consumo de alcohol, como tiendas de autoservicio, barrotes y restaurantes pueden seguir vendiendo alcohol, siempre y cuando cuenten con las autorizaciones, en sus licencias económicas y deberán acatar todos los horarios establecidos por los ayuntamientos municipales. También añadió el mandatario que habrán más de 100 inspectores de la Secretaría de Trabajo vigilando que los negocios no esenciales sigan cerrados y que en caso de que no cumplan podrían ser multados y clausurados. Enrique Alfaro y difundió una noticia en redes sociales de una supuesta ley seca, el cual provocó pánico a las personas e hizo que realizaran compras de pánico. Para Reporte Ciudadano, David Pérez. El miércoles 1 de abril entró en vigor la orden del gobierno de Jalisco, en la cual estipuló que se deberían cerrar todos los negocios no esenciales del estado, esto como parte de la contingencia y cuarentena a causa del COVID-19, por lo que solo las actividades que son necesarias para atender la emergencia sanitaria podrían seguir operando. Aquí le presentamos la información. Ante las dudas que han surgido en los jaliscienses debido a las medidas del cierre de negocios no esenciales por la contingencia, el gobierno del estado modificó y amplió la lista de comercios que sí pueden abrir. Los puestos de comidas como restaurantes, tiendas naturistas, refaccionarias, gasolineras, lavanderías, pero no tintorerías, abarroteras, tiendas de ropa para el sector salud, tlapalerías, papelerías, tianguis que tengan que ver con venta de alimentos y artículos esenciales. Las autoridades aclaran que los comercios que deben abrir son aquellos que tengan una función completamente necesaria para la vida en sociedad. Así lo aseguró Alejandro Guzmán, coordinador de Desarrollo Económico. Sí necesitamos alimentos para llevar a las industrias que producen los empaques para poder trasladar los alimentos o incluso bolsas de acarreo que son necesarias. Además, lo relacionado a tener un buen funcionamiento de vehículos como son los combustibles. Agregar que en las plazas comerciales podrán abrir solamente las tiendas que tengan que ver con el área de seguridad y salud, como ropa e insumos médicos, supermercados y pagos de servicio como lo son gas, luz, agua y teléfono. Además, resaltaron que puede abrir todo el área de salud como la terapia física, psicológica, dentistas, ópticas, entre otros. Cabe resaltar que elementos estatales vigilarán que se cumpla con lo establecido. Los negocios que no acaten el cierre serán sancionados con multas que pueden ir desde los 5.000 o hasta la clausura del lugar, informó para Reporte Ciudadano Luis Ochoa. Y ponga atención, son 10 las especialidades que forman parte de la convocatoria que abrió a nivel nacional el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Esto tras la contingencia de COVID-19 que se vive en el país.
El Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sindicato de Trabajadores del Seguro Social lanzan la convocatoria abierta 2020 para reclutar a los profesionales de la salud que quieran pertenecer a esta institución y así poder satisfacer las necesidades que ha marcado el virus COVID-19 en el país. De esta manera pueden ingresar a Familia IMSS en la página de internet y hacer su solicitud. Para Reporte Ciudadano, Rafael Gerardo Rizo. El doctor Ricardo Cortés Alcalá, director general de promoción de la salud, presentó la aplicación COVID-19-MX para facilitar el autodiagnóstico de usuarios que tengan sospechas tras presentar síntomas cercanos al coronavirus en el país. Es la aplicación COVID-19-MX como una herramienta para reforzar el conocimiento y la promoción de la salud de las personas, de todos ustedes, de todos nosotros, sobre COVID-19. La siguiente, por favor. Esta aplicación, de forma gratuita, los orientará para saber si pueden estar en un mayor riesgo o bien los ayudará a marcar al 911 para acceder a los servicios de emergencia. Por el momento, solo está disponible para aquellos teléfonos con sistema operativo Android y próximamente para aquellos con un sistema iOS. La disponibilidad que tenemos ahorita ya está lista para descargarse en todos los que quieran descargarla ahorita para dispositivos con sistema operativo Android y en algunos días estará disponible para los dispositivos con sistema operativo iOS. Hace unos días le dimos a conocer el caso de Ana y Cristina, dos de los 280 mexicanos que se encontraban varados en Argentina por el cierre de fronteras ante la expansión de COVID-19, pues les comento que por fin arribaron a Ciudad de México. Mexicanos que se encontraban varados en Argentina por el cierre de fronteras ante la expansión de COVID-19 arribaron a la Ciudad de México. Los 280 connacionales fueron trasladados en dos aviones proporcionados por la Secretaría de la Defensa Nacional, los cuales el lunes pasado llevaron a Buenos Aires a 300 argentinos que estaban varados en el territorio mexicano. Los mexicanos solicitaron su regreso voluntario a la Ciudad de México y fueron acompañados por el director general de América del Sur, Martín Borrego, y por la Embajada de México en Argentina. Con el corte de 25 de marzo, la Cancillería reportó el regreso de 6.086 mexicanos ante el cierre de fronteras de distintos países por la pandemia del nuevo coronavirus. Y de acuerdo con la dependencia, el gobierno mexicano, a través de sus representantes diplomáticos, han realizado gestiones para ayudar a todas esas personas a retomar el territorio nacional. Estamos felices de regresar a nuestra patria, a nuestro México querido. Y antes que nada queremos darle gracias a Dios primeramente y a todas las personas que se han involucrado en esto. El gobierno, la embajada, la canciller. Para Reporte Ciudadano, David Pérez. En más noticias, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, pediría a la policía que castigue a los que atacan a médicos y trabajadores de la salud con productos químicos tóxicos, además de ordenar a las fuerzas de la ley disparar a matar a aquellas personas que violenten los requisitos de la estricta cuarentena por pandemia de COVID-19. Presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, en un mensaje televisado, le pidió a su país, sobre todo a las Fuerzas Armadas y a la policía, disparar a matar a cualquier persona que no acate su instrucción debido a la pandemia del COVID-19. Después de un disturbio en el barrio de San Roque, en Manila, hizo la declaración a nivel nacional. No dudo, mis órdenes son para la policía y el ejército en caso de problemas o que la gente se pelee. Disparen a matar. Sa pulis pati militare, pati mga barangay na pagkaginulo at nagkaroon ng okasyon na lumaban at ang buhay ninyo ay nalagay sa alanganin. Shoot them dead. Asimismo, acusó a los izquierdistas de provocar inestabilidad. En redes sociales circula virulenta la manifestación Expulsar a Duarte. Asociaciones y defensores de derechos humanos denunciaron fuertemente las declaraciones del presidente de Filipinas. La contabilidad actual en Filipinas es de 96 muertos y 2.300 positivos con el virus. Para Reporte Ciudadano, Rafael Gerardo Rizo. Tremenda y lamentable situación vive en Ecuador, pues el sistema de salud de dicho país ha colapsado debido a la crisis
que atraviesa por la pandemia de coronavirus. La crisis de sanidad que atraviesa Ecuador por el número de muertos en los últimos días, tanto víctimas de COVID-19 como por otras causas, es más profunda de lo que los informes del gobierno mostraban. Así lo admitió este jueves el presidente del país, Lenín Moreno, en un mensaje a la nación en que también pidió a los ecuatorianos que no minimicen la gravedad de la crisis generada por el nuevo coronavirus y que acaten las medidas de contención. Decenas de cadáveres han sido abandonados en las calles de Guayaquil, en parte por la falta de capacidad de los servicios forenses y también por el cierre de servicios funerarios que han rechazado el manejo de los cuerpos de víctimas mortales por COVID-19. Las autoridades dicen haber recolectado los cadáveres de unas 300 personas fallecidas en domicilios que por falta de sitio en morgues repletas no habían podido ser levantados por efectivos de criminalística y de la Policía Nacional. Imágenes y testimonios compartidos por los habitantes de la ciudad han mostrado la crisis de sanidad en las calles de la urbe, donde se han colocado ataúdes o cadáveres cubiertos con sábanas. El gobierno calcula que habrá entre 2.500 y 3.500 fallecidos por este virus en la provincia de Guayaquil, solamente en las próximas semanas. Informó para Reporte Ciudadano, Luis Ochoa. Y vámonos con el resumen del recorrido policíaco a cargo de nuestro compañero, el búho nocturno, Arturo Vázquez. Un joven de aproximadamente 25 a 30 años de edad llegó a un puesto de socorro de la Cruz Roja la madrugada de este jueves. El mismo presentaba todos los síntomas del virus COVID-19. Rápidamente fue trasladado por paramédicos al Hospital Civil a recibir las debidas atenciones. Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona, ya que debido al protocolo que se está llevando a cabo, no tuvimos mayores datos. El área de urgencias de la Cruz Roja Parque Morelos fue desinfectado de forma inmediata para evitar el contagio hacia los pacientes y los médicos del lugar. Un aparatoso choque se registró la noche de este jueves sobre la calle Gigantes a su cruce con la calle 64 en el municipio de Guadalajara. Al arribo de elementos de la policía del estado como primeros respondientes acordonaron la escena del accidente y solicitaron la presencia de servicios médicos. A su llegada un hombre ya se encontraba sin signos vitales. A decir de personal de la Cruz Roja, el reporte inicial se hablaba de personas prensadas. Paramédicos de la Cruz Verde ya se encontraban dándole maniobras de reanimación cardiopulmonar al conductor del vehículo oscuro, el cual desafortunadamente murió. Finalmente, personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses trasladó el cuerpo a sus instalaciones y agentes de la Fiscalía del Estado se encargó de deslindar las responsabilidades. Un hombre fue agredido a balazos de forma directa en los cruces de las calles Tuxcacuesco y Río Colorado, en la colonia El Vergel, en el municipio de Tlaquepaque. Al arribo de servicios médicos, la persona se encontraba al interior de un vehículo, el cual, a decir de paramédicos de la Cruz Verde del municipio, a simple vista se le apreciaba una herida por proyectil de arma de fuego en la cabeza. Mismos se encargaron de confirmar el deceso de la persona. La zona quedó resguardada por elementos del municipio, quienes se encargaron de realizar el trámite correspondiente. Agentes de la Fiscalía tomaron conocimiento del hecho y seguirán con el proceso de una carpeta de investigación para poder dar con el paradero de los responsables. Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se encargó de trasladar el cuerpo de la víctima a la morgue tapatía. Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró en la zona centro de Guadalajara. Todo fue debido al reporte de un incendio al interior de una tienda de ropa. A su llegada de elementos de Protección Civil y bomberos del municipio, a los cruces de las calles Pedro Moreno y Ocampo en el primer cuadro de la ciudad, se trataba de un cortocircuito en un medidor de luz. Mismos se encargaron de verificar con una cámara de imagen térmica y se descartó algún riesgo que se pudiera generar en ese momento. El área quedó acordonada para evitar un mayor riesgo, ya que fueron cables de alta tensión.
un joven de aproximadamente 25 años de edad, luego de ser asaltado por 5 sujetos, le propinaron una golpiza y lo hirieron con una arma punzocortante. Los hechos se registraron sobre Avenida Belisario Domínguez a su cruce con Pablo Valdés, en el municipio de Guadalajara. Servicios médicos de la Cruz Roja se trasladaron a los cruces antes mencionados y atendieron al joven, para posteriormente trasladarlo a un puesto de socorro. A decir de paramédicos, su estado de salud se reportó como delicado. En la zona, varios elementos tapatíos se movilizaron para poder dar con los responsables, pero ya se habían dado a la fuga. Para Reporte Ciudadano, a Arturo Vázquez. Les presentamos el pronóstico del tiempo a cargo de nuestra compañera Fabiola Sahagún. Esfera Digital, un universo de color en impresos, trabajos en tarjetas de presentación, trípticos, volantes, pósters, lonas, impresión digital, rígida y mucho más. Presenta el pronóstico del tiempo con Reporte Ciudadano. El día de hoy en la zona metropolitana de Guadalajara veremos cielos despejados durante la mayor parte del día. Las temperaturas estarán oscilando con una mínima de 15 grados y una máxima de 33 grados, la cual alcanzaremos alrededor de las 16 horas. A lo largo del día tendremos vientos fuertes del suroeste, con rachas que pueden llegar hasta los 50 km por hora ya por la noche, y una temperatura de 24 grados misma que irá descendiendo. Y por favor recuerda, si no es necesario salir, quédate en casa, porque si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Hasta aquí el reporte del clima. Siga con nosotros en Reporte Ciudadano. Esfera Digital presentó el pronóstico del tiempo con Reporte Ciudadano. Bienvenidos. Hoy vamos a conocer a fondo Chevrolet Camaro, una leyenda que evoluciona y se apodera de la pista. En el frente, se aprecia la parrilla deportiva de alto flujo, con un rediseño sutil que mantiene su espíritu clásico y estilizado. Además, cuenta con faros delanteros de LED, con encendido automático y luces diurnas LED. En el costado, podemos apreciar su emblema junto a la puerta del conductor. También encontramos los rines de aluminio de 20 pulgadas, fieles al robusto diseño que le caracteriza. Su diseño exterior mantiene los detalles que le dan personalidad y se enfoca en dirigir el flujo de aire por toda la estructura para lograr mayor desempeño y aerodinámica. En la parte de atrás podemos apreciar las luces en LED rediseñadas y un doble escape que le brinda un toque tosco y a la vez elegante. El desempeño de este Camaro es otro de los puntos a destacar, ya que cuenta con un motor LT1 6.2 litros V8 con 455 caballos de fuerza, que le brinda una potencia única y te hará sentir adrenalina con cada rugido. Además, tiene transmisión automática de 10 velocidades, frenos de alto desempeño Brembo y suspensión deportiva Magnetic Ride Control, un sistema creado por General Motors que varía la corriente eléctrica a los amortiguadores para que ajusten su rigidez de acuerdo a las condiciones del terreno. Además, puedes seleccionar entre 4 modos de manejo: viaje, sport, pista y nieve. En el interior, encontramos asientos de cubo con diseño deportivo en piel, repleto de formas curvas y pensado para ofrecer máxima comodidad al conductor, con asientos calefactables y ventilados también para el copiloto. La iluminación ambiental en puertas, consola central y portavasos está disponible en 24 colores para que puedas personalizarlo como tú prefieras. En la parte interior del tablero, encontramos los controles del sistema de aire acondicionado de doble zona. Al frente, notamos el Head-Up Display a color, un detalle que sin duda transforma la experiencia de manejo y te ayuda a mantener la vista siempre en el camino. En cuanto a entretenimiento en cabina, Camaro cuenta con sistema Premium Bose, con 9 bocinas que incluye subwoofer y el sistema de infoentretenimiento Chevrolet, con Apple CarPlay y Android Auto, en una pantalla digital táctil de 8 pulgadas que se encuentra en el centro del tablero. El espejo retrovisor es sensible a la luz, electrocrómico con pantalla HD y cuenta con cámara de visión trasera en alta definición. Un poco más arriba, encontraremos la tecnología OnStar, un botón que te enlaza con su centro de asistencia personalizado, disponible las 24 horas, los 365 días del año. Además, te ofrece un hotspot de Wi-Fi para conectar hasta 7 dispositivos en un radio de 15 metros. En cuanto a seguridad, Camaro cuenta con todo el respaldo de la tecnología Chevrolet,
con sensores de reversa, monitoreo de punto ciego, testigo por abandono de carril, indicador de cruce trasero y alerta de colisión frontal. Además, cuenta con bolsas de aire frontales, laterales, de rodilla y tipo cortina, y un sistema de monitoreo de presión de aire de las llantas que puedes consultar en tu tablero. Con esto, llegamos al final de nuestra reseña de Chevrolet Camaro, un deportivo que sigue poniendo en alto el nombre de Chevrolet con cada nueva generación. Para conocer más detalles, entra a Chevrolet.mx o da follow a nuestras redes sociales en @ChevroletMéxico. Si tienes dudas, puedes escribirlas en la sección de comentarios. Conoce más de los vehículos Chevrolet y toda su tecnología en el siguiente video. A nombre de todos los que conformamos el equipo de Reporte Ciudadano, le damos las gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes con más información.